fue una reunión formal, en primer lugar para que conocieran la nueva estructura del gobierno municipal, al nuevo secretario de Obras, Carlos Bardinelli, y a su equipo de trabajo. Y en segundo lugar, puntualmente estábamos coordinando tareas de trabajo en general, para ver cómo íbamos a abordar el tema de lo que hace a las colectoras, a los accesos a la ciudad, a la ruta, y puntualmente el proyecto de la ruta provincial número 1 y el acceso de la colectora, pero por el lado de Antártida. Esos son los temas que hoy nos están preocupando, que nos urge coordinar el trabajo y la solución para brindarle la respuesta al vecino. Así que estuvimos justamente trabajando en esta temática, pero también ya hablando sobre otros proyectos que vamos a empezar a trabajarlo en lo inmediato. Pero bueno, era una reunión de coordinación de trabajo que fue muy fructífera, muy productiva y en donde sin duda se va a seguir respondiendo a los vecinos con mejores obras, ¿no? Lo que hace la primera etapa, que es el proyecto original de la obra, tiene que estar terminado para el 19 de julio, esa es la fecha de terminación de obra de esta primera etapa. Lo que le llamamos la segunda etapa es lo que fue aprobado y lo que se está trabajando y se está viendo quién va a ser la contratista que va a ejecutar, que es puntualmente lo que falta que se termine, que es justo el nudo vial que hace al acceso a la ciudad, que hace desde donde hoy termina, la parte que está toda deteriorada hasta la rotonda de Constitución, la subida, la parte para Forestal, como así también todo el nudo vial se está trabajando en ese proyecto y en eso quedamos en volvernos a juntar después del 20 de mayo, en donde vamos a ver cómo avanzamos con cuáles van a ser las respuestas concretas, pero ya he sabido que la voluntad, tanto de Nación, de provincia y de este municipio, es hacer una obra integral, terminar la obra no puede terminar metros antes de que se acceda a la ciudad, si no parece un despropósito.